Dominar una katana és complicat, són anys d'entrenament, serenitat i esforç. Tots els participants al seminari d'aquest cap de setmana porten anys estudiant les millors tècniques i durant el matí del diumenge van poder posar en pràctica les seves habilitats. Este fin de semana se ha hecho un seminario de Toyama Ryu Bato Bujutsu, que son técnicas de corte, son técnicas ancestrales del manejo de la katana. Y hoy domingo se está poniendo en práctica la teórica, que es cortar unos guaras con las espadas. Que el guara o la esterilla que se corta tiene una densidad aproximada a un brazo. Entonces se practica el corte este. Estas técnicas se empezaron a utilizar una vez que entraron en Japón las armas de fuego. Vieron que ya no era muy práctico la arma de metal, puesto que ya entraban las de fuego. Y buscar una especialización de defensa, una cosa muy rápida, sencilla y práctica. Y se salió el estilo Toyama, que es un estilo militar, solo para oficiales militares. ¿Sabes? Cuando sientes el ruido, cortas a la primera y ves que el corte ha sido de 45 y después de muchos años de práctica. Aquí tenemos a los profesores que son japoneses, tenemos ingleses, italianos, a unos franceses, tenemos todos a la provincia de Gerona, de toda Cataluña. Hay unos 75 alumnos. En Cataluña, este sistema, nosotros, el Club Karate Cardedeu, junto con cuatro dojos más, somos los únicos que practicamos este estilo. En esta zona. Y luego tenemos el siguiente. A base de mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte del presidente del club, muchas cosas. No es un trabajo de dos días, llevamos trabajando desde un mes. Ahora esto acaba, tenemos que trabajar para el año que viene, porque claro, este evento pues lo quiere mucha gente, es muy disputado. Entonces nosotros tenemos capacidad y tenemos infraestructura, restaurantes, hoteles, todo está cerca y el apoyo también del ayuntamiento que nos ofrece las instalaciones. Y podemos ofrecer una amplitud para el resto.